No es de extrañar que en ciertas ciudades como lo es San Luis Río Colorado, Mexicali o Zumbaye, sufran los estragos de las altas temperaturas en verano, que es cuando los ciudadanos se encierran la mayor parte del tiempo en sus casas con el fin de permanecer dentro de un área fresca con aire acondicionado o bien tratando de refrescarse constantemente con agua o abanicos, pues la canícula siempre se hace presente en la región. Este fenómeno, de acuerdo a la información del gobierno de México, ocurre cada verano por 40 días aproximados, lo que hace que exista una sequía o disminución de lluvias, curiosamente, lo que hace que las temperaturas en todo el planeta sean particularmente fuertes, especialmente en zonas desérticas, como lo ocurre en la franja fronteriza. Se conoce que el fenómeno la canícula comenzó a partir del 3 de julio de este año y se espera pueda culminar hasta el 11 de agosto del mismo periodo, por lo que en San Luis Río Colorado en particular se ha sufrido una constante de 42 grados centígrados catalogado como calor excesivo, y al menos se espera que estas temperaturas oscilen entre los 44 a incluso 46 o 48 grados centígrados. El nombre canícula viene de la palabra can, que significa perros y a su vez hace alusión a la constelación Can Mayor y su estrella La Abrazadora, donde se dice es una constelación descubierta justo con el fenómeno de altos grados centígrados. Un dato curioso es que, aunque pareciera que la ciudad fronteriza es una de las más afectadas por este suceso, lo cierto es que, de acuerdo al gobierno de México, los estados con mayor impacto suelen ser del centro y sur debido a la humedad que oscila en el lugar, que hace difícil incluso respirar. Por otra parte, de acuerdo a la revista de la Universidad de Monterrey, las principales afectaciones de salud que suelen surgir son la deshidratación y los golpes de calor, por lo que es evidente la ingesta de suero oral y agua en abundancia, ya que se enfatiza que golpe de calor puede surgir en la canícula con mayor frecuencia. Cuando el cuerpo comienza a sufrir calambres, se diagnostica con una temperatura de arriba de 38 grados centígrados, sufre de fatiga, cefalea, piel seca, vómito y diarrea, lo que puede desencadenar problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, daño neurológico, sistema renal y provocar la muerte. La hidratación, no exponerse al sol por más de 20 minutos, usar bloqueador solar, vestir con ropaje ligero, cubriendo las extremidades del cuerpo, ingerir alimentos frescos, permanecer en un lugar con temperatura ideal, entre otras tantas cosas, es lo que recomiendan las autoridades de salud, en especial durante la canícula, ya que en 2023, Cruz Roja Municipal llevó a cabo 713 servicios, de los cuales 9 fueron hacia pacientes quienes sufrieron golpes de calor. En lo que respecta a 2024, no se ha registrado casos de personas fallecidas por esta causa, y con el fin de seguir por este camino, es importante solicitar apoyo al 911 en caso de sufrir alguna afectación que sea cercana al golpe de calor para que las autoridades competentes puedan brindar su servicio de forma inmediata.